tan fresh que te hablo en inglés. De la cabeza a los pies. Pa' que sepan, flow de otra dimensión y todo a la vez. Hola a todos, bienvenidos a Los Elegidos de la Academia. Hoy una edición especial porque seguimos buscando al nuevo protagonista de un segmento que va a estar en las plataformas digitales del 13 y hoy le vamos a dar una oportunidad a quienes no fueron elegidos en los programas anteriores en un repechaje, pero para eso también tenemos un jurado de lujo porque hoy yo no tomo la decisión, la va a tomar él, una persona que sabe de esto y que tiene en sus manos el destino de los chicos que van a volver a Los Elegidos de la Academia. ¡Bienvenido a Milton Rey! ¡Bienvenido! Un placer. Bueno, un placer estar acá en Los Elegidos de la Academia. Difícil lo de hoy, ¿eh? Eso te iba a decir. Hoy, si querés, hacemos un par de personajes, nos divertimos un poco. Un poquito, bebito, pero... un poquito, sí. Podemos hacer, ¿eh? Vas a tener que elegir. Está complicado. La verdad que los chicos son muy talentosos. Veremos lo mejor y elegiremos lo mejor. Infantino, ¿cómo me diría esto? Pará. O vos sos un crack, sos un ídolo, sos el rey de las redes sociales. ¿Y Barassi? ¡Ay, bebito! Me encanta estar acá. Encima está allá, están todos. Bueno, falta Luli solamente, pero ¿vamos a elegir o no? Vamos a elegir. Vamos a presentarnos entonces ahora a ellos, que son quienes buscan una nueva oportunidad en Los Elegidos de la Academia. Recibimos a Camila Melo. Hola, soy Cami, vengo a ganar. Cristian Pierri. Soy Cristian Pierri, vengo a ganar y a romper todo. Y Fernando Verona. Soy Fer Verona y vuelvo por una segunda oportunidad. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Muy bien. Nervioso. Segunda oportunidad. Eso. La revancha. A ver, ¿qué sale? ¿Y en este tiempo qué estuvieron haciendo? ¿Se prepararon? Pensando a full qué iba a ser, qué iba a resultar. Bien, nerviosos, pero bueno, preparado para la revancha. Pero para, es la segunda vez que están acá, digo, ¿hay nervios todavía? Porque la primera vez yo entiendo, siempre pasa, a mí me pasa todo el tiempo igual, pero digo, hoy, segunda chance. Y el tema de los desafíos, de estas nuevas consignas, entonces uno tiene que estar pensando ahí a ver de hacerlo bien. Y si tenemos que decir tips así como muy importantes que vas a tener en cuenta. Y la espontaneidad y que puedan, digamos, en pocos segundos resumir todo el talento que tienen. ¿Te molesta un segundito? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Estoy un poco nervioso y me gustaría hacer un poco de magia. ¿Qué? Si nervios, claro, permiso. ¿Qué hace? Pone dos dedos así, de esta manera, es ahí frente a frente. Y quiero que no te muevas, ahí, no te muevas, no se va a romper. Banda elástica sólido a través de sólido, imposible, ¿verdad? Menos para la magia, ¿sí? Solamente dos dedos tuyos, dos dedos míos. Mira, uno, dos, tres, ¿sí? Quiso comprar la situación. Muchas gracias. Tremendo. Bueno, va a estar difícil, ¿eh? ¡Trampa, Fer! Lo único que sé de magia. Los chicos ya tenían su challenge. En este caso se llama Tu Viral, donde tienen que elegir su video favorito. ¿Video viral? ¿Qué hago? Tiro virales. No sabía qué hacer porque tengo mucho contenido que se hizo viral. ¿Cómo hicieron para elegir? Porque imagino que cada uno tiene varios. No se me hizo tan difícil porque yo armo como una rama de todo eso lo que hago. Seleccioné el viral que traje porque lo hago con mi abuela. Creo que tuvo más de 20 millones de reproducciones. Yo a la hora de buscar el video se me hizo muy complicado porque yo suelo subir muchos videos de imitando... ponerle cosas que hago en la vida cotidiana, tratando de llevarlos para el lado del humor. Al menos el video que yo elegí se hizo viral y encima como que se formó un debate en los comentarios, que fue muy polémico. Eso me gusta. No quiero hacer spoiler, pero... Vamos a ver de qué se trata. Para que un contenido sea viral, los primeros espectadores lo tienen que compartir. Con ese video que yo voy a presentar, lo logré. Y yo de los 300 videos virales que tengo... Tengo algo muy loco y muy arriesgado. Me mandé una locura, pero de esa locura que uno se levanta y dice, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cómo se me ocurrió ese desafío en homenaje a Harry Houdini? ¿Houdini? ¿Era un escapista? Creo que vino a Showmatch o Videomatch, ¿no? ¿Qué dice? Oh, estoy en cualquiera. Vamos a arrancar con el primer video viral. Lo trae Camila y acá lo vemos. Lo que tiran en Argentina, che. Bien, después de haber caminado un tiempo. ¡Dios santo! ¡Un puff! ¡Ay, un puff! ¡Ah! Fui a buscar a mi abuelita para que me acompañe a buscar cosas ya que hace mucho que no sale. ¡Qué alza! Bien, busqueteando andamos. Nadie tira. Abu, tesoro a las 3:43. Tesoro a la vista. Ok, llegamos al lugar. A ver qué hay. ¡Ah, mi
Mira, ¿qué hace? Mata, te sirve para perchido. Llévalo. Lo llevamos. Abu, jodeme. La manguera. Para tu casa. Mirá, tiene canilla y todo. Para casa. Toma, Abu. ¿Viste? Vamos, Abu, dale. Abu. Arena. Tenemos arena. Arena, arena, arena. Muy bien. Me gustó el trasfondo que tuvo el video de Camila. También el sentido que lo haya hecho con la abuela. Me siento muy identificado porque soy de cuando veo algo que me puede llegar a servir, lo recolecto, me lo subo al auto. ¿Te gustó? Espectacular, espectacular, porque está buenísimo. Refleja un poco también lo que pasa en el día a día. Y creo que en Estados Unidos no vas a encontrar un cargador, sino que vas a encontrar un iPhone por ahí. Y lo que me gustaría encontrar en la calle y plata. Cris, ¿qué nos trajiste vos? Yo traje un video que se hizo, fue un debate, como dije antes. Está hecho con mi vieja. También lo elegí porque lo quiero mucho a mi perro. Es un perro salchicha mezclado con batata. Es gordo y largo. Es hermoso. Parece que no está actuado, que eso también le da el toque, pero está todo armado. Este es el video de Cris. Mirá. Cristian, ¿podés bajar al perro de la mesa? Cristian, el perro de la mesa no me gusta. ¿Por favor? Pará, Cody. ¿A vos te gustaría comer en el piso? No, Cristian, no. ¿Cómo vos en el piso? Cristian, el perro abajo. Cristian, el perro abajo de la mesa. Cristian, por favor, Cristian, el perro abajo de la mesa. Mirá cómo está. Está chancho. Es un chancho. ¿Te gustaría comer a vos en el piso? Cristian. No le gusta comer en el piso. Así que va a comer acá con nosotros. Vas a dormir. Qué miedo esa mamá si se enoja, ¿eh? Actúa bien la madre, ¿eh? Muy bien. No quisiera ser Cris ni loca. Y mucha gente lo escurrió porque los tazones estaban vacíos, había un edulcorante que nada que ver con tomar la sopa. Yo tengo una ovejero de 9 años. Sí, la siento al lado mío y come arriba de la mesa. Hay un comentario que tiene mucho apoyo y se desvía la atención del real contenido que se quiere hacer, así que claro. Me parece que está bien hecho el sentido de que haya un debate. ¿Y perro sí o perro no? Sí, perro sí. Perro sí. Perro sí. Perfecto. Yo soy team perro siempre, siempre. Vamos al último video de hoy, lo trae Fer. Dije, tengo que buscar un lugar donde la gente se junte y hacer ese gran homenaje. Y acá está, mirá. Hola amigos, soy Fer Verona, me encuentro en Puerto Madero porque les quiero contar algo que hace un par de años hice en homenaje al señor Harry Houdini, el mejor mago y escapista de todos los tiempos. Me colgué con una camisa de fuerza, atado de los pies con la soga prendida a fuego, nada más ni nada menos que de esta grúa. Se está acercando prefectura, así que detienen. Le dicen que lo van a llevar detenido. Soy Fernando Verona. Soy mago. Fernando ya está colgando boca abajo y va a intentar realizar el escape. Fernando está terminando de quitarse la camisa de fuerza. La gente aplaude la hazaña. Ha logrado realizar el escape en conmemoración a Harry Houdini. Se propician para detenerlo. Se llevan en este momento a Fernando Verona. Bueno, ¿qué tal yo, el loco? Sí, estoy re loco. Hola, ¿qué tal yo, el loco? Sí, me hago recargo. Yo no haría eso ni loca. Llevó la magia a otro nivel. Mira, si me permiten, ¿no? Me puedo acercar. Esto es una camisa de fuerza que fue exactamente la misma. Lo agarré a Milton, le pedí que ponga las manos hacia adelante. Imaginen que son tres correas. Pará, que... no lo ates y después no, pero vamos a atarlo, ¿no? Vamos a atarlo un poquito. Que se vea que son tres correas que van por la espalda. Dijo, bueno, no ajustemos de más, a ver si todavía se enoja y no me acepta el video. Imaginen las cuatro correas en la espalda, ¿sí? Y después una, la peor, si abrí las piernas, tranquilo, sí. Que soy un profesional. Está loco, no lo puedo creer. La que va entre las piernas y no solo eso, sino como abrazándote. No. Una mariposa. Parado es difícil, imagínense boca abajo, de cabeza al río, con una soga prendida a fuego. Es tremendo. No, ya me da mucha impresión. Harry Houdini... lo más. Bueno, gracias Fer por liberar a nuestro jurado porque ahora tiene que tomar la decisión. Ahora sí hay nervios. Ahora sí. Pero él también, me imagino que está nervioso. Es difícil decirle que no a todos porque todos tienen talento, todos la rompen, todos hacen maravillas. Te toca tomar la decisión. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la tenés complicada, ¿eh? Está difícil porque los tres tienen talento, los tres están... buenísimo lo que hace y me parece que es muy difícil quedarse con uno. O sea,
es complicado, pero bueno, ya me parece que para redes sociales está bueno. Ok, ¿vamos? Vamos. Y llegamos al momento que todos estaban esperando, porque ya Milton tiene una decisión que le costó mucho, la verdad, pero ya la tiene. Sí, ya estamos, ya estamos. Creo que es momento de decidir quién pasa a la próxima etapa. Tenemos la decisión, y no lo voy a decir, yo lo voy a decir Milton. El nuevo elegido de la academia, el que pasa a la próxima instancia. No esperes más, por favor. El que tiene esta segunda oportunidad. Para mí gana Fer. Para mí va a ganar Camila. Para mí gana Fer. Es... Decilo, Milton. Cami. Hey. Muy bien. ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba de verdad. Bueno, o sea... contenta, viva, ¿o no? Sí, la bueno, etapa. No me lo esperaba, te lo juro. Bien merecido, Cami. Se lo merece, pero para mí era de Fer. Bueno, Cami, pasaste a la próxima instancia. Wow. Wow. De verdad, gracias. No lo puedo creer. Te costó mucho y te gustó mucho también lo de Chris y lo de Fer. Sí, lo de Chris y lo de Fer, la verdad que es impresionante. Digo, está buenísimo porque es animarse. Lo de Fer fue una locura. Lo de Chris, bueno, la actuación es para el Oscar, sin duda para el Oscar. Destaco lo de Cami por la espontaneidad. Y la devolución que me dio Milton me gustó. Me pareció como lo que yo quería transmitir, que era eso de compartir algo con mi abuela, al lado de la emoción, de la alegría. Bueno, Cami, hasta la próxima instancia. Chicos, muchas gracias por participar en los elegidos de la academia. El hecho de que no te elijan en un lugar, metele, seguí para adelante, dale con todo, que es lo importante y nada. A seguir generando contenido, que me parece que es lo más importante. Perfecto, muchas gracias. Un placer. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa de Los Elegidos de la Academia. Adiós.